¿Guarda algún matiz tu personaje contigo, con Berta, en la vida real? Sí, la parte alegre y como positiva y enérgica del personaje, así como muy inquieta. Esa es la parte que más se parece a mí. Para hacerme la mala hago. Cierro un poco los ojos, pero por desgracia cualquier parecido con la ficción es cosa del trabajo. Yo soy muy menudita y muy poca cosa. Bueno, sí, mi familia es empleada de Alicante, pero vamos, no lo hago por eso, lo hago porque realmente me parece que al personaje le va. Es otra manera de expresión, le da... Es como una herramienta también para crear un poco más de distensión, ¿no? Porque esta serie es tan tensa que se agradece un momentito como de otra cosa. Y yo creo que a este personaje le cabía que pudiese cantar. Uh-huh. Y bueno, pues marcarme alguna canción de vez en cuando... Yo me lo paso bien. Soy una persona bastante tranquila, soy bastante buena, quiero decir, mis amigos incluso que me conocen dicen, pero ¿de dónde sacas eso, no? Lógicamente, como todo el mundo, tenemos nuestro punto débil y nuestro punto de que nos enfadamos, pero vamos, yo nunca llegaría a cortar los pezones. De hecho, soy antiviolencia y puede decir Maggie Cibantos que cuando yo tuve que hacer la secuencia de los pezones me tuve que dar la vuelta a llorar porque yo no podía. O sea, quiero decir, son situaciones complicadas que en la vida normal no vives, ¿no? O sea, yo estoy en contra de la violencia y desde luego estoy en pro de ayudar al otro. Me encanta pintar uñas, o sea que... En eso sí que tengo que decirte que puede ser que porque yo me las pinto cuando estudio y me relajo. Entonces, bueno, como yo le pinto a Anabel le pinta las uñas a Sole, puede ser que ahí, ¿no? Pero no tenemos ninguna similitud. Yo creo que un poco el sentido del humor. Los porros. Los porros, la heroína. No, lo que... El sentido del humor yo creo que es lo que es más yo, ¿no? Yo me siento muy... cuando yo estoy haciendo el payaso... Todos los seres humanos somos como somos, todos tenemos lo mismo de malo que de bueno, solo que en la vida vamos utilizando más de unas cosas que de otras. Y yo, en mi vida, soy un poco palacios, la verdad. Empatizo mucho con la gente todo el rato. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Quieres? Yo te lo traigo. Me desbordaría más que ella. Que ella se desborda en algún momento, pero tiene un control increíble sobre sus emociones para poder gestionar las emociones de tantas mujeres en un lugar como este, y luego que sus funcionarios no son el paradigma de la fidelidad, la verdad. A priori, por ejemplo, Román es una persona sumamente responsable, muy, muy, muy responsable, y yo en ese sentido sí me siento muy identificado con él, una persona muy, muy disciplinada, muy trabajadora. Ahora, desde luego no tengo nada que ver con los secuestros y demás, pero claro, claro, y sus expresiones. Que, a ver, la cosa sufridora, pues algo de eso también puede haber, ¿sabes? El psicothriller y la cosa extraña, seguramente que en lo profundo de mi ser estará ahí, pero yo no soy consciente de ello, vamos. Han sido muchas semanas, muchas anécdotas. ¿Podrías destacar alguna o alguna secuencia que recuerdes con especial ilusión, con cariño? Yo creo que he tenido suerte porque todas las cosas que he tenido con Rizos han sido muy disparatadas a veces, agresivas, emocionantes. Me quedo con todo. La que más recuerdo así fue el primer día, uno de los primeros días en las duchas, que hacía un frío horrible aquí, era puro invierno y estábamos ahí con el agua y de repente salía barro y teníamos que estar súper concentrados. Me llevo momento bosque porque me encantó salir y sentir todo lo que sentimos grabando esa secuencia. Además fue muy chulo todo el tema del tiroteo y fueron 2 días de rodaje fuera y me encantó. Y además es cierto que esa secuencia se grabó muy rápido y fue muy estresante, pero tengo un precioso recuerdo de aquel día. Por otro lado, escenas que he grabado con Berta de estos últimos capítulos han sido también muy bonitas. Es que no sé si puedo decir, ¿puedo desvelar cosas? No lo sé. Nos han pasado millones de anécdotas. Voy a rescatar la relación que estoy empezando a elaborar con Sarai, que está siendo gloria pura. Destacaría que los personajes a veces se llevan muy mal, pero que luego cuando hacen corten es todo lo contrario, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho ver esa situación diferente, ¿no? Claro, hay 14.000 anécdotas, ¿no? Y son todas, pues eso, cuando de conexión, ¿no? Entre nosotros, de conocernos, de vernos, ahí la vida, de decir vaya. Hemos ido conectando y se ha creado una cosa muy bonita entre todas y esta señora que es
es la mamá absoluta de todas. Una cosa que me dio mucha vergüenza, mi pobrecita Maggie, estamos grabando en el primer capítulo unos en la caja de balones, yo tenía que ir corriendo y la sacaba de la caja de balones, que ellas tenían la droga dentro, y abrí con tanta fuerza la tapa que rebotó y la dio en toda la cabeza. Bueno, hay una muy divertida de un momento que precisamente Miranda perdía los nervios y entonces yo tenía que pasar de un estado emocional a otro, o sea, casi llegar al borde de la histeria, pero luego me llamaban por el walkie. Y yo cada vez que llegaba al walkie lo cogía como un teléfono y decía, ¿sí? Y luego hacía, ¿sí? ¿Sí? Lo siento. Otra, ¿sí? 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 Digo, no sé por qué me sale esto, que es como ridículo. Y era realmente muy divertido porque entrábamos realmente tanto en la secuencia que yo me perdía en intenciones y en rigor, digamos, técnico. Y bueno, eso ha sido muy mágico, era muy divertido. Si de ti dependiese, ¿a quién traerías a Cruz de Sur? Bueno, a la gente obviamente violenta, ¿no? Que hace daño a otras personas, a la gente que trata mal a los niños, a esa gente. Pues metería mucha gente, metería políticos, no quiero dar nombre, no me apetece, pero sí que metería más de uno y para que... Sí, pero además que no pudieran salir, ¿sabes? No esta cosa de pago una fianza y ya salgo, no, tú tienes que vivir esto. ¿Sabes? No vale con que se pague la libertad con dinero. Yo soy más de... A mí las agresiones que más me agreden tienen que ver con otras cosas, que son... A mí me gustaría que jamás, nunca tocaran a los niños. Eso es lo que más me toca a mí. Me perturba sobremanera. A muchas políticas. ¿A quién metería yo en Cruz del Sur? No lo sé. Metería a todos los que no dejan que este país siga adelante y a todos los que desde luego no abogan por la salud, por la educación y por la cultura. La maldad, la corrupción, a los ladrones metería de guante blanco, metería también a los que no tengan sentido del humor. Los malos, chungos, ladrones que se quedan con cosas que no son suyas, asesinos, de los chungos, 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 a otro lado, yo no les quiero en Cruz del Sur. Me pones en un brete. Personaje real tendría que ser mujer, además. Sí. Es que las mujeres somos buenas, ¿eh? Porque, claro, uno piensa, Esperanza Aguirre se pasó, pero tampoco para meterla en la cárcel. No sé si realmente tal, pues bueno, unos días aquí a lo mejor le sentarían bien. Uf, a todos los políticos. Ya sabes, ¿qué vamos a decir? Qué buena pregunta, desde luego. Desde luego, suscribo todo.